Bienvenidos a Lo que como en un día para bajar de peso después de subir 20 kilos en mi embarazo. Primero voy a empezar mi día, obviamente, con una tacita de café. La verdad es que a veces se me antoja con cafeína, otras veces sin cafeína. Eso sí, cuando tomo con cafeína trato, como les comento, de no amamantar hasta las próximas 3 horas para que se disuelva la cafeína. Pero esta vez se me antojó sin cafeína. Aquí me verán haciéndolo. Agrego un poco el agua caliente, el azúcar, la leche de almendras y también me voy a tomar mis 500 mililitros de agua que les digo que tenemos que tomar todos los días, al menos 3 litros de agua. Empiezo con 1 litro en la mañana, 1 litro en la tarde y 1 antes de irme a dormir, y así es como logro tomar los 3 litros completos en mi día. Agregándole mi leche de almendras, como les dije, sin azúcar. Ya le agregué una cucharada de azúcar, o más bien endulzante, monk fruit. Aquí me verán preparando mi omelette. A veces me lo hago con 2 huevos, a veces 3, depende si se me antoja comer avena. Y como he comido avena, solamente le agregué 2 huevos, un poco de cebolla, un poco de queso, cilantro y ya está. Vamos a pasar a hacer la avena, que también la hago cuando tengo muchísima hambre, que es casi todos los días en realidad, pero les voy a enseñar a hacerla de una manera súper deliciosa. Vamos a utilizar media taza igual a 40 gramos de avena. La vamos a hervir con un poco de agua hasta que exploten los granos. Le agregamos un poco de leche de almendras al final y una pizca de sal. Mientras tanto voy a partir la fresa y voy a agregarle una cucharadita de crema de almendras. Y también voy a endulzarla al final, ya que tengo todo acomodado de topping, un poquito de miel natural y por último un montón de canela porque sabe delicioso. Y así es como nos queda con un total de 332 calorías con este desayuno. Y como hay días donde se me antoja un café helado, aquí les voy a dejar cómo me lo preparo. Le agrego 2 cucharadas de café para cafetera, dejo que salga, le agrego hielo tras hielo tras hielo tras hielo hasta que se llene el vaso. Le agrego la mitad de leche de almendra sin azúcar, luego le pongo el café que salió de la cafetera, le agrego una pizca de azúcar o edulcorante y luego voy a revolverlo muy bien. Vamos a pasar a la comida. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a hacer pollo al ajo y miel, así que vamos a necesitar brócoli. Pero primero lo vamos a desinfectar. También vamos a necesitar cebolla en cubos. Yo utilicé una cebolla grande completa y utilicé dos ramas de brócoli, 2 mazos de brócoli y lo desinfecté. Y también utilicé 2 pechugas grandes de pollo que equivalían más o menos como a, la verdad no sé cuánto, no las pesé, pero sí estaban muy muy grandes. Cada pechuga era como del tamaño de mis 2 palmas de la mano, entonces sí estaban bastante grandes y sabía que me iba a alcanzar para toda la semana. Y aquí me verán partiendo la cebolla en cubos. Vamos a también necesitar media taza de avena, o sea 40 gramos de avena. La vamos a licuar en la licuadora para que quede como polvito y la vamos a poner a un lado mientras hacemos todo lo demás. Con un poquito de aceite vamos a poner el pollo a guisar y vamos a partir 4 ajos grandes en trocitos. Ya que está listo, vamos a pasar a partir el pollo en cubos. Y una vez que está listo el pollo, lo agregamos al sartén con la cucharadita de aceite. Vamos a agregar en un vasito, vamos a agregar unas 4 cucharadas de salsa de soya. De 3 a 4 cucharadas. Y vamos a agregar 3 cucharadas de miel. Esto equivale más o menos a 3 porciones de miel, lo cual equivale como a 200 calorías aproximadamente. Y vamos a agregar nuestros brócolis al pollito que ya se guisó en el sartén. Y antes de echar el menjurje, vamos a agregarle toda nuestra avena molida y luego vamos a agregar la salsita
Aquí ya se dieron cuenta que ya agregué la salsita que hicimos y también el ajo. Y vamos a agregarle un poquito de agua para que tenga juguito. Y por un lado hice chiles caribes, chiles toreados con limón y salsa de soya. Solamente los tatemé en el sartén y luego los agregué con limón y salsa de soya en un recipiente y un poquito de chili flakes. Y así quedó el plato. Y tranquilos, esto no es para mí, es para mi novio, pero yo lo comí sin chile. Pero si ustedes les gustaría ese toque delicioso y saludable a nuestra comida y cero calorías, les recomiendo que hagan estos chiles tatemados y luego les pongan esa salsita de soya y limón y les va a encantar comer comida saludable. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Últimamente tengo una seria adicción al Thai Tea y les voy a enseñar a prepararlo de una manera saludable. Voy a agregar un vasito de hielo y 2 cucharadas de polvo Thai Tea que lo encargué por Amazon. Lo voy a agregar con un poco de leche de almendras. La verdad es que por cucharada tiene 40 calorías, lo cual está muy bien. Agregué 3 cucharadas. Agregué leche de almendras, que honestamente yo no contaría las calorías de la leche de almendra, pues es muy baja. Agregué hielos y solamente calenté mis tapiocas que vienen incluidas en el paquetito. La verdad es que las tapiocas también tienen pocas calorías, aproximadamente 80 por porción. Y sumando todo son 206 calorías. Para la cena decidí hacer una ensalada súper rápido, solamente desinfecto la lechuga. La parto en trocitos, le pongo un poquito de aderezo, pollito y ya está. Mi recomendación es que ustedes ya tengan pollo listo, lo cual yo ya tenía aquí. Agarré la pechuguita de pollo de un pollito asado. No me complico la vida, lo desmenuzo, lo pongo encima. Le agrego un poco de ranch. Obviamente le agregué media porción porque este no es bajo en grasa. Y como ven, se me fue un montón, así que tuve que volver a empezar la ensalada. Le quité todo ese pegostón y le agregué lo adecuado, pero le agregué como 80 calorías nada más, entonces todo bien. Le agregué queso parmesano al gusto porque me encanta y la verdad es que el queso parmesano no tiene tantas calorías, está perfecto. Y agregué también medio pepino. Estoy tomando aquí un té de dieta que está delicioso, es un té Arizona de dieta, se los recomiendo, está buenísimo. Y aquí me verán partiendo el pepino, quitándole las semillas porque no queremos una apendicitis, así que quitarle la semilla al pepino. Y ya está, así de sencilla fue mi ensalada, la verdad es que la disfruté muchísimo. Últimamente es mi cosa favorita comer porque aparte es súper práctico cuando eres mamá. Se los recomiendo y aquí les dejo unas tomas para que se les antoje muchísimo más. Si a ustedes no les gustan las ensaladas, cuando le ponen queso parmesano y un buen aderezo, créanme, les van a encantar. Espero les haya gustado, no se olviden suscribirse, darle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo vlog.